Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Avenida Aragón de Alcañiz porque esta tarde sus majestades los Reyes Magos de Oriente van a pasar por aquí, en la cabalgata. Además, en Alcañiz, como no podía ser de otra manera, va a haber cabalgatas en todo el territorio. Por ejemplo, en Híjar será a las 7 de la tarde, en Calanda y en Albalate comenzará a las 6 y en Utrillas la cabalgata comenzará a las 6 y media de la tarde. Además, allí en Utrillas los Reyes Magos llegarán en el tren minero Ulla, una locomotora del año 1903. Y si hemos nombrado la Albalate del Arzobispo y a Calanda en estas actividades navideñas, también tienen otro tipo de actividades. Por ejemplo, Albalate del Arzobispo disfrutará de un concierto de la lira alcañizana. Será el domingo a las 6 de la tarde. Y en Calanda, todo aquel que lo desee podrá quemar los excesos de la Navidad con la marcha Quema Turrones, un clásico, una marcha que se está convirtiendo ya en un clásico en esta localidad. Nos vamos ahora hasta Caste, porque aquí, además de la visita de los Reyes Magos esta tarde, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de la cultura el domingo. La Asociación Amigos del Castillo de Compromiso de Caspe ofrece el domingo a las 3 y media de la tarde una visita guiada llamada El Cazcarro. Una visita guiada al cementerio en la que todo aquel que lo desee podrá conocer ese lugar que aúna tanto arte como historia de la localidad. Y nos vamos ahora, terminamos en Castelserrat, porque allí el domingo a primera hora de la mañana se cortará el chopo que presidirá la monumental hoguera de la localidad que se celebra con motivo de San Sebastián. Posteriormente, en torno a las 11 y media de la mañana, el chopo se plantará en la plaza del Roller de Castelserrat, donde esperará hasta ser prendido el próximo 19 de enero. Y esta es la agenda de este fin de semana, como ven, como no podía ser de otra manera, presidida por los actos y por los Reyes Magos y las cabalgatas. Así que disfruten de la visita de sus majestades de Oriente y pasen un feliz fin de semana.